popular estado Guárico. El inmueble fue construido en el terreno de la antigua Casa de Gobierno. Cuando tomó posesión del gobierno de la recién creada provincia de Barinas en 1786, don Fernando Millares González, capitán de infantería de los Reales Ejércitos, manifestó que una de sus primeras obligaciones como gobernante era la de establecer obras que constituyeran la buena policía y el orden de los pueblos, por lo que determinó quiso el cabildo escogiera un lugar en cualquiera de los cuatro frentes de la plaza pública para construir una casa de gobierno que tuviera una sala capitular, cárcel, oficina de escribanos, procuradores del número, contaduría judicial y notaría de hipoteca, puesta bajo la custodia de las armas y bajo la suprema voz del jefe de la provincia. En cuanto el cabildo decide que el terreno más apropiado para la construcción de la obra sugerida por el gobernador Millares era el que se encontraba al sureste de la manzana situada al oeste de la plaza pública, porque estaba ocupada por dos casas, de las cuales una era de dejas y comprendía las dos terceras partes de toda la cuadra, y la otra era una sencilla casa de bahareque y palma, propiedad de Margarita Díaz Orgaz. Así es que el ayuntamiento acuerda adquirir el terreno por cuenta de la ciudad y le compra la casa a doña Margarita, quien se dio a vender su propiedad a cambio de que se le construyese una casa en un lugar cercano a la iglesia y adecuado para su sexo y edad. La vivienda adquirida por el ayuntamiento poseía tres habitaciones, carecía de sala y cocina y no contaba con las piezas necesarias para que fuera la sede del gobernador. Lamentablemente, en la ciudad no existía otra residencia en mejores condiciones para tales oficios, por lo que el cabildo acordó construir una nueva habitación que daba al frente de la plaza, y en la parte posterior de la casona se construyó una cocina con despensa con el fin de que Millares pudiera alojar. La vivienda era pequeña y carecía de un cuarto que sirviera para despacho. Al año de haber aprobado la compra del inmueble, el cabildo no había edificado uno nuevo y don Fernando Millares vivía con incomodidad. Antes de separarse de la jefatura de la provincia de Barinas, Millares pudo lograr la construcción de una hermosa casa de gobierno. Se trataba de un inmueble de una sola planta, con paredes de tapia, ladrillos, piedras y techo de tejas. Tenía dos corredores en forma de escuadra o L y estaba rodeada de columnas circulares. La casa de gobierno, que fue conocida también como Casa Amarilla, estaba situada en una esquina y tenía dos puertas grandes y ocho ventanas que daban hacia la calle, llamada hoy 5 de julio. Ya a finales del siglo XIX, esta casa estaba en ruinas. Estaba condenada a desaparecer por falta de atención y mantenimiento de los gobernantes de la época. El primer cronista de la ciudad, don César Acosta, aseguraba que el general Salvano de Jesús Uzcategui, quien era el gobernador de Barinas para esos momentos, fue el culpable de la ruina de esa vetusta casa que había sido construida con esmero por Silvio Febres Cordero cuando presidía el estado Zamora, hoy Barinas. Es un espacio simbólico porque en ese sitio se dice se reunió en la noche del 5 de mayo de 1810 el cabildo abierto que culminó con la designación de una junta provincial de gobierno conservadora de los derechos de Fernando VII, cuyos miembros en la madrugada del 6 fueron puestos en posesión de sus cargos luego de jurar que morirían por la religión, por el rey y por la patria. En su mismo asiento se levantó luego el edificio para el plantel educativo que tuvo su origen cuando un grupo de barinenses preocupados porque en la ciudad no había una edificación escolar con los requerimientos de la arquitectura moderna, adulteraron el censo con el fin de que las autoridades aprobaran la construcción de un inmueble para fines pedagógicos, pues solo era erigido para las ciudades que contaban con más de 2.000 habitantes. Le correspondió al presidente constitucional de Venezuela, el general Isaías Medina Angarita,
1941-1945, decretar la construcción de esta nueva escuela para la ciudad de Barinas, mientras que por resolución en 1948 del Ministerio de Educación para la época, Dr. Luis Beltrán Prieto Figueroa se le designó como Grupo Escolar Estado Guárico en homenaje a la entidad federal conocida como la Puerta de Entrada a los Llanos Centrales. Siguiendo los parámetros de la arquitectura moderna, cuyo patrón obedece al reconocido arquitecto Luis Malaucena E., se construyó la edificación de dos plantas. El Grupo Escolar Estado Guárico se inaugura el 4 de octubre de 1948 como resultado de la fusión de dos escuelas que existían para la época, la Carlos Zulet de varones y la Juan Andrés Varela de hembras, dándose así el inicio de una nueva institución educativa en la ciudad.